Cuba Información. Se cumplen 30 años de una histórica reunión en La Habana entre el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y varios líderes religiosos de Cuba, allá por noviembre de 1984, es decir, se han cumplido 30 años. Se reunía Fidel con los líderes del Consejo Ecuménico de Cuba. Ahora, en estos días, se ha repetido esa reunión por parte del vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Se reunía con personalidades como, por ejemplo, el reverendo Raúl Suárez, diputado a la Asamblea Nacional de Cuba y, bueno, pastor baptista, también director, presidente del Centro Martin Luther King de La Habana, que recordaba precisamente aquellos momentos hace 30 años cuando todavía existía una cierta distancia y existían incomprensiones entre determinados líderes religiosos y determinados personalidades o líderes de la Revolución Cubana. Aquel encuentro abrió un camino de entendimiento y un camino de unidad entre cristianos y marxistas, se decía en aquellos momentos. Bueno, pues para hablar un poco de todo esto y para hablar también de religión y libertad religiosa en Cuba, que a veces algunos grandes medios de comunicación incluso la cuestionan, bueno, pues estamos con nuestros compañeros Lázaro, Javier y Tadeo. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, los que están en sintonía con nosotros. Es un tema importante este, José, un tema muy importante, con cuanto también hay que señalar que ha sido motivo o elemento los ataques de las fuerzas reaccionarias del imperialismo, monitoreadas y dirigidas por el imperialismo, contra Cuba. O sea, el tema religioso es otro de los aspectos dentro de la sociedad cubana que ha sido explotado, ha sido vilmente atacado, pudiéramos decir, por los grandes medios de manipulación y desinformación. Todo esto dirigido, siempre hay que decirlo, desde el poder central, que es el Departamento de Estado, los Estados Unidos y la CIA, ¿no? Las campañas que se han hecho. Y esto tiene fundamentos históricos. Hay que recordar que al triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, enseguida, sobre todo la jerarquía eclesiástica se sumó a las tesis de Estados Unidos, a las tesis imperiales, abandonó su misión, como es la de amparar, proteger a los más desfavorecidos, y hay que decirlo, la iglesia en Cuba estaba al servicio de la clase pudiente, de la burguesía, de la oligarquía criolla, y desde luego, al triunfo de la revolución, como paralelamente a ello, la feroz campaña que se lanzó y se sigue manteniendo contra el comunismo, y que la revolución cubana, bueno, tenía una orientación comunista, pues eso llevó a un desencuentro entre esa jerarquía eclesiástica, o la iglesia en general, nacional, con el proyecto revolucionario cubano. Y eso contaminó a otras manifestaciones religiosas del país. Sin ser la iglesia, también hay que señalarlo, nunca en el periodo neocolonial, en la república mediatizada, tuvo un peso decisivo en la población cubana. O sea, la iglesia sí, como un estamento, pero no ese peso como tiene en otros países de Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica en general. En Cuba nunca lo tuvo. No lo tuvo ni lo tiene ahora. Sí era, pero predomina en Cuba, tiene más peso, más arraigo, más extensión, las religiones de los cultos sincréticos de origen africano. O sea, lo que se llama la religión de origen afrocubano, eso sí tiene más extensión, más práctica. Y la iglesia, bueno, ha jugado su papel, desde luego. Ahí se utilizaron esos desencuentros para atacar la revolución cubana. Esta reunión del compañero Fidel, el líder histórico de la revolución cubana, fue muy importante porque marcó un antes y un después en toda esa, y dinamitó de alguna manera todos esos ataques, todas esas campañas
propagandísticas reaccionarias que estaba recibiendo la Revolución Cubana. A partir de ahí se crearon, digamos, bases para lo que es hoy, para ser lo que es hoy, una iglesia y todas las religiones en Cuba. Una iglesia que defienda no solo o apoye las clases populares, sino el proyecto revolucionario cubano, que es el único en toda la historia de Cuba que ha posibilitado tener una nación libre, independiente, soberana, digna, revolucionaria, solidaria, que es lo que es Cuba hoy. Entonces, esa fecha marca un hito histórico, desde luego, y aún así se sigue atacando a Cuba, como tú has señalado, con un diario de estos diarios fascistoides, reaccionarios, siguen tratando de atacar a Cuba por ese lado, cuando Cuba es hoy, o en Cuba, hay absoluta libertad religiosa para la práctica de los credos y los cultos de la población cubana. Yo voy a dar algunos datos. La Iglesia Católica tiene más de 600 templos activos en Cuba. Tiene la propiedad, por ejemplo, de un hospital psiquiátrico, cogestiona con el Estado varios hogares para personas ancianas. Y hoy, por ejemplo, hay más órdenes religiosas católicas en el país que en la época de Batista. Hay 54 iglesias protestantes y evangélicas con más de 900 templos, iglesias ortodoxas, griegas, rusas, hay sinagogas, hay una liga islámica con sunitas y chiitas, entre otras religiones, por supuesto, los cultos de origen africano que tú has mencionado. Buenas noches, Tadeo. Buenas noches. Bueno, sobre este tema yo creo que Lázaro ha sido bastante explícito, ¿no? Hay que decir que cuando triunfa la revolución, fue un proceso realmente muy violento, muy, muy radical. Las fuerzas políticas se polarizaron de una manera muy grande y se vio en esa etapa marcado por el hecho que las personas que estaban en contra de la revolución pues se fueron de Cuba, se marcharon de la isla. Y esto precisamente hizo que no hubiese quizás entre ese grupo de personas que podían estar en contra de la revolución una actitud de diálogo con el gobierno. Muchas de estas personas, por ejemplo, se alzaron en las montañas, o sea, se fueron a las montañas del Escambray, por ejemplo. Entonces, claro, una situación de tanta confrontación, pues era muy difícil quizás existiese un caldo de cultivo para que las fuerzas políticas que estaban con la revolución o los que estaban en contra, pues encontraran un punto de acuerdo. En ese contexto, en el contexto en el que el gobierno cubano y el pueblo cubano decidió darse un nuevo modelo político y social, pues al quedar fuera de juego los diferentes partidos políticos, todo esto que existía de todo este ambiente de partidos y tal, pues la gente vio en la iglesia una posibilidad de como un elemento aglutinante. Muchas personas que estaban en contra de la revolución, pues vieron en la iglesia un instrumento, un mecanismo para asociarse, y esto creó un conflicto entre el pueblo revolucionario y esa gente que empezó a ir a la iglesia, no tanto buscando a Dios en la iglesia, sino buscando una institución que los aglutinara. Entonces, al final, muchas personas dejaron de ir a la iglesia sabiendo esto, porque esto era una cosa que se sabía. La institución eclesiástica, sobre todo la católica, tomó una actitud reaccionaria, en sentido general, con respecto al proceso revolucionario. Y esto hizo que la gente que estaba con la revolución dejara de ir a la iglesia, porque entendían que ir a la iglesia allí era, de alguna manera, definirse ideológicamente. Y claro, en esas circunstancias, durante los años 60, 70, pues no existía un clima propicio para que el gobierno y la iglesia se sentaran a hablar de religión, de cómo crear condiciones para que el pueblo pudiera desarrollarse religiosamente, pudiera participar en cultos, pudiera llevar una vida, vamos a decir, religiosa normal. Ya después, de pasados 25 años, en 1984, pues ya las condiciones pues eran otras. Y yo pienso que por esto se da este acercamiento, que es lo que se ha estado dando hasta ahora. O sea, en los últimos 30 años ha existido un clima social, político y religioso incluso, mucho más propicio para que las personas puedan en libertad practicar sus religiones. Hay algo que Lázaro decía, y es que en una Cuba, ya pensando en el siglo XIX, en una Cuba donde, por ejemplo, en 1840 la mitad de la población cubana eran negros esclavos, esas personas evidentemente tenían sus cultos religiosos venidos de África. Aunque la iglesia como institución intentó evangelizar a toda esta población esclava, entraba en conflicto
con los propios hacendados, los propios dueños de estos esclavos, porque no estaban interesados en que sus esclavos perdieran tiempo de trabajo asistiendo a cultos religiosos. Entonces preferían que ellos se mantuviesen felices y contentos practicando sus religiones africanas antes que se acercaran al culto católico. Sí hay que decir que por las propias características de las religiones africanas, por lo general, el africano siempre aceptó de buen grado la religión cristiana. O sea, siempre tuvo, incluso, de hecho, entre las religiones africanas que está la palería, la regla conga se cristianizó, que es un proceso muy, muy curioso. O sea, de las gangas, estas mayomberas, ¿no?, que eran las gangas que vinieron de África, las mayomberas, pasaron a ser gangas quimbiceras cuando a la ganga se le sumó el crucifijo cristiano. O sea, es un proceso interesantísimo que se da en Cuba y donde, bueno, de alguna manera se imbrica lo cristiano a lo africano, ¿no? Una cosa interesante. Y bueno, pues eso, quería decir eso, que realmente por el mismo hecho de ser la mitad de la población cubana procedente de África, pues eso hizo que, bueno, siempre hubo esa polarización social, ¿no? Esa polarización social con respecto a las religiones cristianas. Y bueno, y pues luego el proceso de la guerra de independencia, que ese fue también otro cisma. O sea, la mayoría de los curas católicos eran españoles. Y al darse ese conflicto entre cubanos y españoles, que estaban marcados en la sociedad, en la construcción, por ejemplo, de los casinos y los liceos, o sea, mientras los españoles y que estaban con el régimen español iban a sus fiestas, a los casinos españoles, pues los cubanos habían creado los liceos, que necesitaban de alguna manera sentir que ellos eran distintos, que ellos eran cubanos. Y bueno, y la cubanidad se manifestaba de muchas maneras en el ámbito de la cultura. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en un poeta como José María Heredia. O sea, los cubanos se sentían orgullosos de tener un poeta capaz de escribir tan bien o mejor que los propios poetas españoles. O estoy pensando en Gertrudis Gómez de Avellaneda, una poetisa que demostró, siendo cubana, bueno, que podía ser mejor que cualquier poetisa española. Y entonces, en esas pequeñas cosas de la cultura, etcétera, etcétera, se arraigó ese sentimiento nacional. Incluso los cubanos se sentían muy orgullosos de ser, bueno, sí, era una colonia, pero la colonia más rica del mundo. Entonces los cubanos se sentían orgullosos de eso y en ese orgullo y en ese distanciamiento, bueno, pues se fueron cubanos y españoles quedando en riberas distintas. Y ya luego, cuando, por ejemplo, el 27 de noviembre de 1871, cuando los españoles asesinan a 8 estudiantes de medicina, bueno, pues esto ya es la gota que colmó el vaso. O sea, ya era imposible que el régimen colonial español asesinando a los jóvenes cubanos por tonterías, por algo que no habían ni siquiera hecho, bueno, pues ya era imposible que cubanos y españoles se volvieran a sentar a negociar. O sea, ya no había otro camino que el camino de la independencia. No, y hay un detalle ahí en ese punto que tú señalas, que es ese movimiento negro de personas negras de origen africano que trató de impedir ese crimen, de salvar a esos 8 estudiantes de medicina. Eso está en la historia de Cuba y ahora se te está saliendo esos temas. Claro. De que no se habla de los socios estudiantes de medicina, pero no se habla también de ese movimiento que trató de evitar, de impedir ese crimen, y después ellos fueron reprimidos y fueron... Claro, y entonces lo que decía, el clero católico por lo general, no solo en Cuba, sino por lo general en todos los países, por lo general, siempre se ha puesto del lado de la derecha. O sea, es increíble que una iglesia católica que se base en el discurso de Jesucristo, que era una persona pobre y que hablaba de la hermandad de todas las personas y del perdón y del amor, bueno, pues sin embargo, una iglesia, un clero basado en este tipo de pensamiento, siempre estuviese acompañando a la derecha, acompañado a los regímenes fascistas, por ejemplo, que es una cosa tremenda. Y en el caso cubano, bueno, pues pasó lo mismo en la época colonialista, que ya en la época de la Revolución, que triunfó en el 59, pues lo mismo, siempre estuvo del lado de la reacción, siempre estuvo del lado de la derecha, y de esa manera pues le dio un poco la espalda al pueblo, y el pueblo también le dio un poco la espalda al clero católico. Y bueno, ya después, con el tiempo, 25 años después de triunfar la revolución, bueno, pues se han dado condiciones para que todo esto se fuera dejando detrás y que el pueblo cubano pudiera ir a la iglesia católica sin que ir a la iglesia católica significara una postura, tomar una postura ideológica, sino una postura religiosa. Bueno, tenemos también a un invitado, a Javier Sánchez, un compañero colaborador de Cuba Información, historiador, que además ha presentado una interesantísima tesis doctoral comparativa entre los libros de texto de historia en el Estado español y en Cuba.
Estábamos recordando, Javier, el libro Fidel y la religión de Frei Beto, del fraile dominico teólogo brasileño, y no nos acordábamos del año en que fue publicada, fue en los años 80. Bueno, ¿todo esto a qué te recuerda a ti? Bueno, en realidad fue también un hito de alguna manera, marcó también esas conversaciones, un libro interesantísimo, la verdad, muy recomendable. Para entender un antes y un después también en la revolución. En realidad, la gente del centro Martin Luther King en La Habana, medio con una sonrisilla, nos suelen decir, Fidel en realidad es un teólogo de la liberación, ¿no? De alguna manera. En realidad, sí, bueno, ya Tadeo, Lázaro han trazado un panorama histórico muy interesante. A mí me gustaría añadir, por ejemplo, el tema de que algunos de los grandes pensadores cubanos, como el padre Félix Varela o José Ladruz y Caballero, tuvieron una formación religiosa, pero que en realidad, de alguna manera, y si me permitís el anacronismo, se les puede considerar de alguna manera precursores de una visión de teología de la liberación, puesto que eran abanderados de un pensamiento anticolonial por la independencia, por la dignidad, de una enseñanza laica en las escuelas, aunque ellos provinieran de ese, tuvieran ese origen. Y en realidad esos son figuras reconocidísimas y muy importantes en el pensamiento cubano, educativo y de otros ámbitos. En realidad, aquí parece que por momentos que nos podamos haber obligados a defender a la religión o la presencia de tantas iglesias o no, en realidad lo que estamos obligados, como siempre, es a tratar de defender la verdad y a combatir las mentiras de lo que se dice de Cuba. Ya Lázaro también comentó la instrumentalización política que se hace de esto, y también te había comentado, tanto a lo interior como del ataque imperial. Y en realidad se trata de decir que por supuesto que en Cuba hay libertad religiosa, por supuesto que hay más libertad religiosa que aquí en realidad, puesto que aquí se ha impuesto no solo en 40 años de dictadura fascista, sino después la presencia de la religión en las aulas se sigue imponiendo. Tenemos una red de centros concertados en la educación dominada por la Iglesia Católica, excluyente, por tanto, segregadora en muchos aspectos. Es decir, en Cuba, de nuevo, tenemos más libertad religiosa que en otros espacios, pese a que se diga lo contrario, ¿no? Entonces, siempre desde este punto de vista, parece que la crítica, claro, aquí, digamos, los partidarios de la gusanera en España tienen mucha potencia, como sabemos, y por eso también el ataque de los medios se suma a todo el aparato imperial, es parte del aparato imperial de agresión a Cuba, y toma también este tema. La verdad es que, por ejemplo, volviendo a la obra que comentabas al inicio, las reflexiones ahí de Fidel son y en compañía de Frei Beto son bien procedentes y reflejan esa ansia por la justicia social, por la cual, por cierto, la Iglesia, la alta, las cúpulas de la Iglesia Católica no les tembló el pulso a la hora de excomulgar a la gente más comprometida con la justicia social, sobre todo en América Latina, de la teología de la liberación, también aquí, que la hubo, ¿no? En fin, no podemos olvidar en tiempos más recientes, en muchos de nosotros está en mente la imagen de la alta curia venezolana apoyando el golpe de Estado de 2002 contra Chávez. En fin, sabemos también dónde ha estado la alta jerarquía católica en momentos de posicionamiento político, claro. Pero bueno, sí, yo concluiría con que verdaderamente en Cuba hay más libertad religiosa, como hay más libertad educativa, pese a la propaganda que sufrimos a diario.